nosotros en principio estamos a favor de renta variable, si vamos un poquito más abajo, estamos a favor de la renta variable americana y sobre todo también la parte de renta variable china, un poquito menos renta variable europea, pero también estamos muy a favor de tener en las carteras pues, lo que estamos llamando megatendencias y temáticas concretas que no son fondos sectoriales ni inversiones sectoriales, sino que son, como he dicho, temáticas como puede ser el tema ESG, como puede ser el tema salud, como puede ser el tema tecnología, que tienen derivaciones sobre distintos sectores. Y también guardaríamos una parte de la cartera para algo de lo que estamos llamando inversiones ilíquidas, que es más bien el capital riesgo, que ahí están surgiendo oportunidades importantes porque hay muchas compañías de tamaño mediano y pequeño que están en precios muy interesantes y que los private equity están aprovechando para comprar a precios bajos. Son inversiones también a medio o largo plazo y que recogerían probablemente toda la recuperación de las economías de los próximos años. En definitiva, aprovechar los momentos de incertidumbre para comprar sobre todo renta variable, renta fija vemos muy pocas oportunidades. Eso nos hace posicionarnos pro riesgo y en esta estamos posiblemente cerca de un punto de inflexión. Lo malo de los puntos de inflexión es que solo se identifican cuando ya han pasado, pero por eso no nos gusta hoy dar sesgos muy marcados a las carteras. Veníamos de una sobreponderación en Estados Unidos en renta variable que estamos cerrando poco a poco. Veníamos de una sobreponderación en sectores tecnología, farma, etcétera, que creo que sigue teniendo sentido, pero empezamos a reducir algo con cuidado y empezamos a dar pequeñas, tímidas inversiones, digamos, en lo que ahora llamamos el value sin disrupción, ¿no? Esto todavía es menor. En la parte de renta fija, creo que la única manera de poder tener rentabilidades razonables es reducir algo el riesgo de mercado y cambiarlo por riesgo gestor. Es decir, hacer una gestión muy activa y muy flexible con el riesgo de equivocarte. Por eso nos gusta hacerlo a través de nuestros propios gestores y también de gestores terceros para diversificar ese riesgo gestor. Y creemos que tendrá mucha importancia todavía las inversiones alternativas. Aquí preferimos jugar de momento cosas que no podamos jugar con la renta variable e incluir algo de activos reales o componentes de deuda en los que capturar la prima de iliquidez que más que el puro private equity por ahora, intentando diversificar carteras con algo de oro, etcétera, pero básicamente con el enfoque de que estamos cerca o en un punto de inflexión, no es un mercado para héroes y por lo tanto estamos suavizando algunos de los sesgos que traíamos hasta ver hacia dónde va el ciclo. Tenemos preferencia por fondos globales, por gestiones muy, muy flexibles, tanto en zonas geográficas como en tipo de activos, de tal manera que podamos movernos muy fácilmente, es decir, una gestión muy ágil. Creemos que es muy importante ahora mismo una gestión muy ágil. Tenemos preferencia en renta fija por el crédito sobre el gobierno. Preferimos en la parte de renta variable pues cosas que tengan un cierto crecimiento. Todavía creemos que el value, lo que se llama en España el value, todavía no es a lo mejor el momento, todavía nos falta la rotación, al menos total hacia esos sectores, y también tenemos una preferencia hacia emergente, tanto en renta variable como en renta fija, y preferente sobre todo en la parte de Asia y exclusivamente más en China. Creemos que, bueno, que es una de las zonas geográficas que antes va a salir y que va a salir reforzada con todo el COVID. Lo que sí que siempre lo que decimos es una cartera diversificada, tanto geográficamente como sectorialmente. Geográficamente nuestra preferencia es Estados Unidos y emergentes, ¿vale? Por las mejores perspectivas que tenemos de crecimiento y los menores riesgos que veríamos en el corto plazo, sobre todo a la evolución futura de beneficios. Por la parte de renta fija sí que diversificaríamos geográficamente, pero nuestra preferencia vendría por la parte de high yield y, como ya hemos dicho, donde vemos todavía oportunidades de estrechamiento adicionales en los diferenciales. Y también sí que nos gusta tener tendencias en cartera, tendencias, como comentaba José María, tendencias que vemos de más de medio y largo plazo, ¿no? Y una de ellas es la ESG, que es algo que metemos en nuestras carteras, pero tenemos también en Santander Asset Management productos dedicados con inversiones 100% en ESG, siguiendo criterios de medio ambiente, sociales y de buena gobernanza corporativa. En cuanto a la asignación de activos, pues hombre, yo creo que hay que estar un poco como siempre en función del riesgo del cliente, que no es. Entonces, lo que estaríamos ahora a lo mejor es un poco más
cautos a la espera de esa posible corrección o de la llegada de la vacuna, que nos pilla un nivel más alto en renta variable, también con el estrechamiento que hemos visto de los spreads en tanto los bonos gubernamentales solo como cobertura por subidas de volatilidad, lo cual yo creo que seguramente ahora un poco infraponderados antes de este final de año, después de un año tan complicado, para, yo creo que en el momento que se descubra pues la vacuna y podamos entrar en la normalidad del ciclo, esta vez sí, pues subir exposición, porque la renta variable queda como seguramente como la gran opción para la mayor parte de los inversores de cara a 2020.